Integrantes del Centro Morfo en Pérez Celedón se encuentran trabajando muy de la mano con el Instituto Nacional de Aprendizaje para la creación de los módulos para la formación de asistentes personales. El INA está en la parte final para brindar el técnico en esta formación, quienes atenderían a las personas con discapacidad. Esta iniciativa surge luego de la aprobación de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Con el INA hemos venido trabajando hace como 2 meses atrás aproximadamente para lo que es la formación de los módulos, ¿verdad? Que de formación para los asistentes personales, y gracias a Dios pues sí vamos ahí avanzando, ¿verdad? Tuvimos una sesión este pasado lunes y vimos todo lo que era el contenido que van a conformar los dos módulos. Va a ser de 160 horas. Aproximadamente como 1 mes y medio, ¿verdad? La formación de los asistentes personales, pero gracias a Dios en eso vamos avanzando, a ver si ya el próximo año podemos comenzar o Lina puede comenzar ya a ejecutar lo que es la formación de los asistentes personales y la persona, la población con discapacidad puede contar ya con su asistente. Inicialmente se crearon unos módulos, pero no reunían la información necesaria. Módulos que, o la propuesta que ellos nos presentaron al principio, no iba para nada, ¿verdad? Con lo que era el enfoque de derechos humanos, las personas con discapacidad que en su momento fuimos a validar, o se suponía que íbamos a validar los módulos, nos opusimos. De hecho, por eso es que se comenzó todo este proceso de sesiones de trabajo con el INA, para que de verdad estos módulos salgan como tienen que ser, ¿verdad? Y cuidar hasta el mínimo detalle para que el día de mañana de verdad podamos contar con asistentes personales que vengan a propiciar lo que es la autonomía de las personas con discapacidad en nuestro país. También están trabajando para quienes ya son asistentes en el Centro Morfo sean acreditados. Eso se lo propusimos en esta última sesión de trabajo, ¿verdad? Que era como hacer un tipo de convalidación para que se puedan certificar a los compañeros que ya hemos capacitado, no solamente de Morfo, sino también en San Vito, en Guápiles, en San José, ¿verdad? Que todas estas personas puedan convalidársele esa formación que ellos han recibido. Entonces, igual nos dijeron lo mismo, ¿verdad? Que tienen que elevarlo a los superiores, pero en eso sí estamos trabajando, a ver qué pasa. En el Centro Morfo esperan que este mismo año estos módulos queden listos.